Introducida originalmente en el año 2013, la Peugeot 2008 se ha convertido en uno de los modelos más importantes del portafolio de la marca francesa. Y después de 6 años en el mercado, se presenta su segunda generación, un modelo que adopta el nuevo ADN de la marca, además de nuevas soluciones tecnológicas. Con un diseño muy atractivo, la nueva Peugeot 2008 podría decir que es una 3008, pero más pequeña, y con rasgos del nuevo hatchback 208 en una carrocería crossover y muy deportiva. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a conocer en detalle la nueva y espectacular Peugeot 2008 en su versión GT Line con motor de 1.2 litros y 155 caballos de potencia. Definitivamente por su diseño, es un modelo que sobresale frente a sus competidores. Un crossover que espera repetir el éxito de sus hermanos el Peugeot 208, que ganó el prestigioso premio Car of the Year en 2020, y la Peugeot 3008, que lo hizo en 2017. Empezando por el frontal, la nueva 2008 presenta todos los rasgos característicos de la nueva generación de modelos de la marca francesa, como las luces full LED, con las garras del león y los colmillos, además del emblema de 2008 en el capó. Además, llama la atención por la gran parrilla con apliques cromados, los detalles metalizados que combinan con el negro brillante y las exploradoras con tecnología LED en esta versión. Lateralmente también se ve muy llamativa, con una silueta alargada y con unos pliegues muy característicos en esta carrocería. Llama la atención por algunos acabados en diseño, como por ejemplo el emblema de GT Line en este lugar, la parte de abajo negra que la separa un aplique metalizado y el techo que verdaderamente se ve flotante, gracias a que es en color negro brillante, las barras también, y un detalle es que los vidrios vienen oscurecidos de serie de fábrica. En general, el diseño es muy sofisticado y se realza con unos espectaculares rines bitono de 18 pulgadas en esta versión. En la parte de atrás se replica lo que ya hemos visto en la más reciente generación de modelos de la marca francesa, como las garras del león en los stops, pero mucho más llamativos, que van unidos por esta franja negra donde está el emblema de Peugeot. Al tratarse la versión GT Line, cuenta con un acabado mucho más deportivo y ofrece un spoiler superior en piano black también, con el tercer stop y dos salidas de escape cromadas. Complementando el diseño, este moderno mini SUV o crossover está construido sobre la nueva plataforma modular CMP del grupo PSA, la misma que usa por ejemplo el DS3 Crossback, gracias a lo cual se incrementaron sus dimensiones frente a su antecesora. Por eso, ahora la Peugeot 2008 mide 4,3 metros de largo, 1,98 metros de ancho con espejos, 1,55 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,6 metros. Todo esto repercutió en una notable mejora en su espacio interior que ya les voy a contar. Ah, y su peso vacío es de 1.200 kilos en esta versión. Y el tanque de combustible es de 44 litros, o sea 11.6 galones de combustible. Así como el exterior, el diseño interior de la nueva Peugeot 2008 es espectacular. Y aquí llaman la atención varios elementos. El primero es que conserva el diseño iCockpit que ya hemos visto en otros modelos de la marca, pero el tablero de instrumentos ahora es en 3 dimensiones. El iCockpit en 3D incluso es un elemento poco frecuente en marcas premium y permite configurar toda una nueva experiencia en términos de conducción. A ello se suma este pequeño volante muy deportivo de 2 radios con la base y la parte de arriba plana, el cual por supuesto podemos regular tanto en profundidad como en altura, siempre respetando que el computador de a bordo lo veamos por encima. Tiene algunos botones para manejar el computador de a bordo, el sistema de infoentretenimiento, de este lado está el control de crucero y por supuesto las levas de cambio están fijas en la columna de la dirección. Y por supuesto no podemos dejar pasar por alto la nueva pantalla táctil en el centro del tablero, que es de 10 pulgadas, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, junto con la función Mirror Screen. Desde allí también se gestiona el climatizador y otras funciones del centro de entretenimiento. En general, en la nueva Peugeot 2008 se nota la mejoría de la calidad y los materiales, que son suaves al tacto en todas las superficies. A mí personalmente me gustó mucho esta, que parece una fibra de carbono, pero hay que tener cuidado con la consola central, que es en piano black y se raya muy fácilmente.
Otro detalle que ya hemos visto en su hermana mayor, la 3008, son estos interruptores inspirados en la aviación y estos de aquí arriba que son táctiles. De este lugar se encuentra el botón de encendido Start-Stop, el cual hay que dejarlo unos segundos para apagar o encender el auto. Más abajo hay un lugar donde poner el celular, tiene carga inalámbrica y tiene esta superficie para sujetarlo. De este lado hay un puerto USB-C, de este uno tipo A, y podemos de esta forma ocultar el celular rápidamente. Más abajo hay otro pequeño espacio donde poner cosas, la palanca de cambios que es idéntica a la de su hermana mayor, la 3008, el freno de parqueo eléctrico, los modos de manejo, dos espacios para poner botellas y una muy buena guantera que aparentemente es pequeña, pero la verdad es que es muy amplia. Además de ofrecer una posición de manejo muy cómoda, las sillas son muy deportivas y vienen tapizadas en esta versión en contraste con costuras de diferentes colores. La verdad es que uno queda muy cómodo, solo que se tienen que ajustar manualmente. Me hubieran gustado que en esta versión al menos fueran eléctricas. Otro detalle que le suma deportividad a esta versión es el techo panorámico que va hasta la segunda fila. El sunroof es de apertura eléctrica, pero la cortinilla es manual. Así que toques un esfuerzo adicional para abrirla o cerrarla. Adicionalmente a todo lo que les he contado, el equipamiento de esta variante GT Line se complementa con espejos abatibles, sensor de lluvia, luces LED automáticas con ajuste de intensidad, acceso sin llave, el climatizador es automático, la cámara de reversa es de 180 grados, trae sensores de parqueo, el radio incluye 6 parlantes y la iluminación ambiental se puede cambiar en 8 colores diferentes. En cuanto a seguridad, esta versión GT Line de la nueva Peugeot 2008 obtuvo 4 estrellas en las pruebas de Euro NCAP. Esto se debe a que no cuenta con alguna ayuda de manejo avanzada, pero se compensa con la presencia de 8 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas, anclajes ISOFIX, cinturones de 3 puntos con apoyacabezas y control de crucero con limitador de velocidad, como les mencioné anteriormente. Gracias a la nueva plataforma y sus mayores dimensiones, la parte de atrás ahora es mucho más amplia que su antecesora. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, en la cabeza. Aquí la verdad es que 2 personas adultas van a ir muy bien, incluso la tercera también, aunque tenemos un pequeño túnel de la transmisión. Estos carros están diseñados principalmente para 4 personas, aunque estén configurados para 5. Y un detalle que sí me gustó es que trae 2 puertos USB. Gracias a su nuevo diseño, la nueva Peugeot 2008 no solo más bonita, sino también más práctica. El baúl no es de apertura eléctrica, tampoco de manos libres, pero sí ofrece un muy buen espacio de 434 litros de capacidad, que es mayor que el de su antecesora. Y lo podemos ampliar si desplegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Y aquí viene un detalle bien interesante. Es que la bandeja, yo la puedo separar, trae un doble fondo, el cual se sostiene fácilmente, y la puedo guardar en este lugar. Ya abajo se encuentra la llanta de repuesto, que es temporal. Bajo el capó de la nueva Peugeot 2008, la marca configuró para nuestro país el motor PureTech de 1.2 litros turbo de 3 cilindros que está optimizado para entregar 155 caballos de potencia y 240 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática de 8 cambios secuenciales y con levas de cambio fijas en la columna de la dirección para una conducción más dinámica. Ahora voy a probar a fondo la nueva Peugeot 2008. Lo primero que va a hacer es la aceleración. Recordemos que tenemos 3 modos de manejo, Eco, Normal y Sport. Acelero a unas 2000, suelto. Tiene buen pique. Según la ficha técnica, hace el 0 a 100 en 8.7 segundos. Estamos a la altura de Bogotá, así que eso puede variar. Y logra una velocidad máxima de 213 kilómetros por hora. Ya en carretera, el manejo es muy divertido, muy entretenido y muy deportivo si lo quieres hacer por medio de las levas de cambio en el volante.
como buen crossover o SUV, la respuesta no es muy exclusiva, pero igual recuerden que tenemos el modo de manejo, que es esta M que está acá, y de ahí podemos manejarla desde las levas de cambio. Más o menos el turbo se dispara a las 1750 revoluciones por minuto. Hay un pequeño lag, pero simplemente es cuestión de uno acostumbrarse a ello. Recordemos que estamos a bordo de un motor de 1.2 litros turbo de 3 cilindros de 155 caballos de norma Euro 6, que generalmente hay que tanquearlo con gasolina extra en nuestro país. No hice una prueba muy al detalle de los consumos, pero la marca asegura que puede lograr hasta 55 kilómetros por galón. Eso sí, esta nueva generación tiene un cierto sabor muy deportivo. Para mi gusto, la suspensión es un poco rígida, teniendo en cuenta nuestras deterioradas calles, pero es muy suave manejar, la dirección es eléctrica y tiene frenos de disco en las cuatro ruedas. Realmente quedé gratamente sorprendido. Lo que más me ha gustado es la posición de manejo con este volante pequeño y el iCockpit en 3D que se ve por encima. Y para los que les gustó, este color de prueba, este color de lanzamiento se llama Orange Fusion. En general, la calidad de viaje es muy buena en la nueva Peugeot 2008 gracias a sus niveles de aislamiento de ruidos y vibraciones. Tal parece que Peugeot quiso darle un mayor refinamiento a este modelo, no solo para ponerlo como uno de los mejores de su clase, sino también para situarlo como un digno rival de modelos como la nueva Mazda CX-30. Tal vez algunos accesorios adicionales de confort podrían ser algunos aspectos a mejorar en esta versión, pero es indudable que la nueva Peugeot 2008 seduce por su diseño y convence por su desempeño, además de tener ese toque fashion inherente a los autos franceses. Procedente de la planta que PSA tiene en Vigo, España, la nueva generación de la Peugeot 2008 busca convertirse en un referente en su categoría, pues es un modelo que mejoró notablemente en todos sus aspectos. Y estoy seguro que continuará el éxito de su antecesora, así como el de sus hermanos que han ganado múltiples premios a nivel mundial. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Peugeot 2008? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar notificaciones y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.